Hola, bienvenido. Yo soy Mariby González y este es mi canal de manualidades. En el tutorial de hoy vamos a reciclar este envase de mantequilla con decoupage italiano. Y empezaremos aplicando una capa de imprimación o gesso. Podéis utilizar, como os he dicho, gesso, imprimación o primer. Yo estoy utilizando una imprimación todoterreno. Pero esta capa es muy importante ya que vamos a trabajar sobre plástico, que es una superficie no porosa, la cual no va a absorber la pintura y se va a resbalar, no va a quedar fijada. Así que es importante aplicar una capa de imprimación. En el canal tenéis un vídeo donde explico cómo hacer una receta de gesso casero. Vamos a pintar el envase por dentro y por fuera. También pintaremos la tapa. Vamos a empezar a entelar esta servilleta para el decoupage italiano. He cortado un cuarto de la servilleta y la pongo sobre un plástico. Como producto para entelar la servilleta yo utilizo goma laca, que es una especie de barniz aceitoso que deja la servilleta con un punto que me encanta. Pero también podéis utilizar otros productos, como por ejemplo silicona fría con unas gotitas de alcohol, que quede el 50% de cada uno de los componentes, y con esa mezcla podéis también entelar servilletas, aunque el resultado a mí me gusta mucho más con la goma laca. La goma laca la podéis encontrar en tiendas de manualidades, ya que es un producto bastante antiguo, no es una cosa moderna, sino que eso lleva muchísimo tiempo en el mercado y se utiliza principalmente para barnizar y para entelar servilletas. Yo la goma laca la compro en Miva, os dejaré el enlace como siempre debajo del vídeo de todos los productos que utilizo y también un código de descuento para que vuestras compras os salgan un poquito más económicas. Vamos a aplicar la goma laca sobre toda la servilleta. Cuando haya aplicado la goma laca por una cara de la servilleta, sin esperar a que se seque, le doy la vuelta y sigo aplicándola por la cara de atrás. Otra cosa importante es que este producto estropea bastante el pincel, así es que si lo hacéis con un pincel viejo que esté para tirarlo, mucho mejor. Aplicamos la goma laca también por la parte de atrás de la servilleta y la vamos a dejar secar. Ya se ha secado la imprimación y ahora vamos a aplicar una capa de pintura acrílica. Yo voy a coger este color porque queda muy bien con la servilleta que he elegido para la decoración. Pero si tú utilizas otra servilleta, lógicamente tendrás que buscar un color que vaya con tu servilleta. Voy a pintar solamente el borde de la tapa porque la parte, digamos, del centro no se va a ver con el decoupage italiano. Así que pintaremos el borde nada más. Voy a pintar el interior y el exterior de la parte de abajo del envase. Ya se ha secado la goma laca y ahora vamos a retirar la servilleta del plástico. Como veis, es súper fácil, no se queda pegado ni nada. Y ahora, con este trozo de servilleta entelada, vamos a hacer el decoupage italiano. He hecho una plantilla de papel con la medida del interior del envase. Con esta plantilla he sacado una medida en cartón y con guata, como veis, esto no sé cómo se llaman en otros países, es, digamos, parecido al relleno de los cojines, pero viene, lo puedes comprar por metros. Si no tienes este material, puedes utilizar algodón. ¿Veis cómo lo he colocado? Primero el cartón, la guata y después la servilleta. Y con silicona caliente vamos a ir forrando el trocito de cartón. Para que las esquinas no queden muy gruesas, vamos a recortar todo el sobrante de servilleta. Ahora voy a redondear un poquito los picos. Con silicona voy a ir rematando cada pico para que me quede redondito. El trozo de servilleta que no había utilizado para entelarla, de ahí he recortado estos tres trozos y con pegamento para decoupage voy a forrar el envase por abajo.
He quitado las dos capas blancas de detrás y los he cortado a una medida aproximada de la que tiene el envase. Que me sobre un poquito, un par de dedos, para que en caso de que la servilleta no se coloque de forma recta, no me quede corta por la parte de abajo. Para pegar la servilleta en este tipo de envases tenéis dos sistemas o dos técnicas. Una, aplicándola con una bolsa de plástico, que me habéis visto hacerlo en otros trabajos. De esta forma no salen arrugas, pero en este caso sí que quiero que tenga alguna arruga la servilleta para crear un poquito de textura, que no me quede completamente liso. Así que por eso estoy haciéndolo de esta forma, aplicando el pegamento por encima de la servilleta, para conseguir que tenga alguna arruguita y esto me sirva de textura. Una vez aplicado el decoupage, voy a pintar la parte de abajo del mismo color que pinté todo el interior del envase. Ahora sí puedo recortar muy bien los bordes, que queden perfectos. Con esta pátina en color blanco metalizado vamos a dar un poquito de brillo. La voy a pasar por todas las esquinas de la tapadera y en la parte de abajo, donde había creado esa textura y esas arruguitas con el decoupage, también voy a pasarla por encima. Como toque final voy a aplicar una capa de barniz sobre el trabajo. De esta forma lo protejo. Y una vez seco el barniz, ya tenemos el trabajo terminado. Espero que te haya gustado. Y si es así, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir este vídeo porque así me ayudas un montón. Y ya me despido, nos vemos en el próximo tutorial. ¡Hasta pronto, amigos!